Familia, qué gusto me da darte la bienvenida este primer martes del año y este primer martes de oración del 2024. Qué alegría, ¿verdad? Hemos tenido un buen tiempo, un buen cierre de años con los diferentes eventos, pero bueno, ahora vamos hacia adelante en este 2024 con todo lo que el Señor tiene para nosotros, cada uno de los retos, cada una de las cosas que Él ha predestinado para que nosotros avancemos en su presencia, en su conocimiento, en agradarle a Él. Pues te doy la bienvenida, ponte cómodo ahí en casa. Ya la próxima semana nos veremos en la congregación, pero bueno, esta semana ahí en tu casa, en tu lugar, en ese sillón favorito que tienes, quieres ponerte de pie porque vamos a tener un buen tiempo de alabanza de inicio de año. Pues equipo de alabanza, vamos con todo a alabar al único que es digno de toda nuestra adoración. Pues adelante. Yeah.
de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Cantamos. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida.
Colosenses 2, versículo 7. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Te necesitamos, Cristo. Queremos este diálogo contigo. No quiero nada más que a ti, más que a un sueño hecho real. No se compara con el placer de conocerte, Jesús. Ahora que eres mío y tuyo soy, eres el tesoro que encontré. Yo pasaría tú eres.
Danos el honor de verte como generación llegar, de ser participantes de tu más grande despertar. Maranatha, danos el honor de ver tu rostro brillando más que el sol, de ser la generación sin rostro que muestre tu corazón. Cantamos, ven Jesús. Maranatha, juntos la tierra. Generación, verte llegar.
Pues gracias, equipo de alabanza, un buen tiempo que hemos tenido, hemos dispuesto nuestro corazón y hemos adorado al único que es digno, el cual merece toda nuestra alabanza y adoración, empezando el año con toda la actitud, todo lo que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Y pues yo le doy gracias a Dios por este tiempo de alabanza, y vamos a seguir aprendiendo durante todo este año de lo que hemos puesto en práctica también cada martes, y lo seguiremos haciendo. Y en esta ocasión quiero que cuando oremos, ¿verdad? Y así se llama la capsulita esta: cuando oremos, estemos conscientes de su presencia. Yo sé que ya a veces lo hacemos un poco mecánico todo esto, ¿verdad? Como que ya vamos a orar, pero necesitamos tomar un tiempo y decir: Señor, gracias por tu presencia, gracias por estar en medio nuestro, ¿sí? Tanto ahí en nuestro lugar secreto, cuando abrimos nuestra Biblia, cuando prendemos nuestro celular, ahí estar conscientes de su presencia. Y también en estos momentos congregacionales ahí en tu familia, pues estar consciente de su presencia. Y quiero tomar algunos versículos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, empieza el Señor a dar unas cartas, ¿sí? A hacer unas cartas a las diferentes, a siete iglesias que existían en aquel momento, en aquel tiempo en el cual se escribieron. Pero he escuchado, y creo que en todos los teólogos que he visto y he escuchado, concuerdan en algo: que todas estas y cada de esas cartas que fueron escritas para aquel tiempo aplican perfectamente para nuestro tiempo, y poniéndolo, cuando lo ponemos en primera persona, también toma otro sentido. Entonces vamos a tomar varios ejemplos, algo que es común en cada una de estas cartas, y vamos a sacar algo muy bonito que podemos aprender de estas cartas, ¿sí? Entonces, de estas cartas, la primera, quiero que leamos Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1 al 2. Fíjense bien lo que escribe el apóstol Juan en estas cartas, ¿sí? Y dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, ¿sí? Del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Dos cosas aquí que veo bien importantes: dice que aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, ¿sí? Obviamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y yo me imagino, yo puedo ver aquí, ¿verdad?, el que tiene a las siete iglesias, donde empieza a describir las siete iglesias, dice que las tiene en su mano derecha. Y eso a mí me da un sentido de pertenencia, un sentido de seguridad, porque obviamente yo lo tomo para mi vida, para la iglesia Paz. El Señor nos tiene en su mano derecha. Si eso nos debe dar una tranquilidad, una seguridad, un sentido de pertenencia, le pertenecemos a Él. Él nos compró con un precio altísimo, su misma sangre derramada en la cruz, le pertenecemos. Y eso nos debe traer mucha seguridad cuando nosotros estamos orando, ¿sí? Porque se trata de estar orando con este sentido de pertenencia, con este sentido de seguridad, porque Él nos tiene en su mano derecha. Y dice también adelantito: el que camina en medio de los siete candelabros de oro. El Señor, y a veces me lo imagino aquí en la congregación, ¿verdad?, caminando en medio nuestro, en medio de nosotros. Y dice adelantito, el versículo 2 dice: yo sé todo lo que haces. O sea, no hay nada que se le escape al Señor, ¿sí? Entonces, sé todo lo que haces. Y en el versículo 23 de aquí mismo, de este mismo capítulo 2 de Apocalipsis, dice: yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. O sea, no nada más el Señor sabe lo que hacemos, sino dice que aquí que yo soy el que examino los pensamientos y las intenciones de cada persona. O sea, para terminar pronto esto, no hay nada que se le escape a los ojos del Señor. Él sabe lo que hacemos y Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Entonces el punto es, cuando oremos, o sea, seamos totalmente abiertos. Señor, tú conoces todo, tú sabes lo que hacemos, tú sabes mis intenciones del corazón, y pues lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y exponernos
a Él, porque Él lo sabe todo. No hay nada que le podamos ocultar. Y también aquí en Apocalipsis, y lo hemos cantado, ¿verdad? Dice, el que tiene los ojos como eran, como llamas de fuego. Yo me imagino que esas llamas de fuego que nos describe aquí Apocalipsis capítulo 1 y versículo 14, ¿verdad? El que tiene, el que era como llamas de fuego sus ojos. O sea, todo lo penetra, todo lo ve, todo lo examina, lo escudriña. Entonces, estamos prácticamente desnudos delante de Él, ¿verdad? Hablando en el buen sentido de la palabra, estamos desnudos, nos conoce absolutamente todo. Sí, y como Él nos conoce absolutamente todo, todo lo que hacemos, y vemos que aquí también adelantito dice en el versículo adelante, en el 7, ves en el 1, y en todas las iglesias dice absolutamente lo mismo, ¿sí? En esta, cada una de estas siete iglesias les dice estas mismas cosas. Dice, todo aquel que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu dice y entender lo que Él dice a las iglesias. A cada una de ellas, ¿sí? Él sabe sus fortalezas, Él sabe sus debilidades, y cada una de ellas tiene, para cada una de ellas tiene una respuesta a eso que le está fallando, eso que se está equivocando, eso que no es correcto con la voluntad de Dios. El Señor tiene la respuesta para eso, ¿sí? El Señor conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras necesidades, pero necesitamos escuchar su voz porque Él quiere darnos lo que necesitamos, cada uno de nosotros y como iglesia, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios para obedecer. ¿Y para qué? Tiene todo esto, tiene un fin. Y el versículo 26 del mismo capítulo 2 nos da la respuesta. Dice, y a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el fin. La idea es de que nosotros escuchemos la voz de Dios. Dice aquí, que salgan vencedores y le obedezcan, ¿sí? Ese es el propósito de empezar este año, que terminemos este año 24 como vencedores, obedeciéndole a Él. Y bueno, pues hasta que el Señor regrese, no nada más el 24 y el año que sigue y el año que sigue, y hasta que el Señor venga por su iglesia, o hasta que el Señor nos llame. Y ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios, es el corazón de Dios, que nosotros seamos vencedores porque escuchamos la voz de Dios, porque hemos aprendido a escuchar a través de su palabra lo que Él nos está marcando, ¿sí? Entonces, y esto obviamente trae un crecimiento, trae una madurez a nuestras vidas, el poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra, que este logos que tenemos acá se convierte en rema, y ese rema, esa palabra vivificada en nuestro corazón, hace que nuestra fe crezca, ¿sí? Y lo podamos obedecer y podamos crecer, ¿sí? Y cuántas veces hemos orado durante mucho tiempo para que, pues, para crecer en números, y yo le doy gracias a Dios por todo lo que pasó en el 23, todas las personas que se pues unieron a Iglesia Paz, que llegaron y son parte ahora de nuestra congregación, en número hemos crecido en números, pero también nuestra oración es para que crezcamos en madurez espiritual, para que crezcamos en nuestro carácter, para que crezcamos en esa intimidad a la cual el Señor nos está llamando. Sí, y también para que crezcamos en comunión con Él. Pero, y últimamente el Señor me está retando, nos está retando, porque he escuchado mucho esto y varias veces a partir de unas semanas para acá, quiere que vayamos un paso más, y creo que es el reto que vamos a tener para este año en lo personal. Dice, también Dios quiere que vayamos un paso más y en crecer en autoridad, ¿sí? Autoridad. Y esa palabra de autoridad me ha venido sonando ya hace algunos días, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí en mismo capítulo 2 y versículo 28, dice, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. O sea, esa autoridad no es algo que nosotros nos hayamos ganado, el Señor nos las está dando. Dice, y también
les vuelvo a repetir, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. O sea, esa autoridad que leemos en Mateo 28, 18, si recordamos esa, la famosa gran comisión a la cual nosotros como iglesia del Señor Jesucristo hemos sido llamados, ¿sí? Dice, se me ha dado, 28, 18 de Mateo, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Autoridad que se nos da para orar, autoridad que se nos ha dado para ir y compartir el evangelio, autoridad para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Y yo creo que es el reto, esa es la palabra que el Señor tiene para mi vida en este, y yo creo, y yo se las quería compartir para la iglesia. Tenemos esa autoridad y caminemos con esa autoridad, conscientes de su presencia, conscientes de que Él conoce absolutamente todo, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros retos, pero también con esa autoridad para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, y ese es el inicio de año que yo veo para estos martes, para la intercesión de la Iglesia Paz, ¿sí? Y con esa autoridad, ¿verdad? Vamos a ir y vamos a orar cada martes, cada uno de los blancos, cada una de las cosas que hagamos para el Señor con esa autoridad que Él nos ha dado para conquistar esas tinieblas, ¿verdad? El mundo está lleno de tinieblas, hay tinieblas, pero el Señor nos ha dado esa autoridad y dice que ni las mismas puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia, ¿sí? Y con esa autoridad vamos nosotros a orar. Y quiero que pasemos al primer blanco de oración, ¿sí? Empezando el año, y vamos a poner a Cristo. Dice el primer blanco de oración, dice que Cristo sea el centro. Dice, oremos para que en este año 2024 y siempre Cristo sea el centro y el primer lugar en todo, y reciba la gloria todo lo que hagamos en Iglesia Paz para extender su reino, ¿sí? Y tenemos esta escritura en Primera de Juan, no sé si la tengan ahí, si no ahorita se las van a poner en la pantalla. Primera de Juan capítulo 14, Primera de Juan 1, del 1 al 4, y se los voy a leer. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Sí? Es afirmar quiénes somos en Él, y con esa autoridad dándole siempre a Él toda la gloria, y que Él sea el centro de todo lo que hagamos en este 2024 y hasta que el Señor regrese, ¿sí? Entonces vamos a orar con esa autoridad que el Señor nos dio. Ahí les van a aparecer los blancos. Vamos a tomar 4 minutos ahí en tu casa, con los de tu familia, reúnelos, y que cada uno de ellos tome un tiempo para estar orando y intercediendo en este punto con esa autoridad que el Señor nos ha dado, conscientes de su presencia, sabiendo y conociendo que Él conoce absolutamente todo nuestro corazón. Pues oremos, familia.
Buenas noches, familia. Qué buen inicio de año, ¿verdad? Y este día 2 de enero estamos en lo que mejor podemos hacer: estar orando, estar delante del Señor, entregándole todas nuestras peticiones, adorándole. Y vamos a ir al blanco número 2. Y este blanco número 2 dice: vamos a orar para que seamos obedientes. Para que seamos obedientes. No sé si hiciste tus propósitos de año nuevo, pero creo que este es un buen propósito, que en este año podamos crecer en obediencia al Padre. Dice: oremos para que cada creyente en Iglesia Paz crezca en obediencia a la palabra de Dios, confesando nuestros pecados, porque queremos parecernos más a Él cada día. Ese es el objetivo, ¿verdad? Ser obedientes a Él para ir pareciéndonos cada vez más a Él. Y vamos a leer aquí Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y continuamos ahí en el capítulo 2, que dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y ese es el objetivo. Por eso hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. Si tenemos algo por ahí pendiente, algo que sabemos que nuestro corazón nos reprende porque sabemos que no va de acuerdo con la palabra de Dios, vamos a confesarlo. Vamos a confesar nuestros pecados confiando en que Jesús nos perdona. Él es nuestro abogado, defensor. Él es el que nos está intercediendo por nosotros delante del Padre. Él es el que ya pagó por todos esos errores, ¿verdad? Pero aquí la escritura que acabamos de leer dice que tenemos que confesarlos. Tenemos que confesarlos día con día, porque día con día nos equivocamos. Yo creo que dice aquí que no hay ninguno que no haya pecado, y si alguien dice que no tiene pecado, pues es mentiroso. Entonces, creo que todos tenemos algo que confesar. Y pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele eso que está ahí escondido en nuestro corazón, que no queremos reconocer, pero que sabemos que no está de acuerdo con la palabra de Dios, y vamos a confesarlo delante del Padre. Yo sé que a veces nos da vergüenza, ¿verdad? Porque hemos caído, hemos hecho lo malo, pero es mejor ponernos a cuentas con Dios y reconocerlo, porque tenemos ese abogado defensor que es nuestro Señor Jesucristo, y queremos cada día parecernos más a Él. Entonces, vamos a orar. Yo te invito a que ahí en casa podamos tomar un minuto para que le pidamos al Espíritu Santo nos revele qué es lo que Él quiere que nosotros confesemos delante del Padre. Vamos a orar, familia.
Familia, buenas noches. Vamos a continuar con el blanco número 3, que dice: para que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice: oremos para que cada creyente en Iglesia Paz sea lleno del Espíritu Santo y pueda distinguir la verdad de la mentira, y seamos hallados fieles cuando Cristo vuelva. Y bueno, familia, vamos a leer la cita de este blanco, que es Primera de Juan 2, del 26 al 29, que dice: les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y así es, familia, vamos a orar para que cada uno de nosotros aquí en Iglesia Paz seamos llenos del Espíritu Santo, que sea Él quien nos dé la sabiduría, la revelación para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, y que cuando Cristo vuelva nos encuentre fieles y firmes esperándolo a Él. Entonces vamos a orar, familia.
Pues familia, continuamos con el blanco número 4 y dice que para que crezcamos en amor, oremos para que cada creyente en Iglesia Paz crezca en el perfecto amor de Dios, sirviendo a Dios y al prójimo. Y aquí podemos ver la sabiduría de nuestro Dios, cómo resumió la Biblia entera en dos mandamientos: amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces aquí es lo que nos reta Jesucristo, a que le entreguemos todo a Dios, no importa la situación que estemos viviendo, ya sea para bien o en dificultades, entreguémosela a Dios, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Y a la vez también nos dice que no nos quedemos con eso que Él nos está dando, sino que lo pasemos a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? El primerito es nuestra familia. Ahí debemos de practicar, de poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra. Y ya terminando con nuestra familia, continuar con la gente que nos rodea, llevando la luz de Jesucristo a todas aquellas personas que nos rodean, para que se den cuenta que Jesucristo no es una religión, no es una filosofía, es un estilo de vida, y quiere que lo pongamos en práctica cada segundo de nuestras vidas. Y vamos a leer, Ofe, por favor. Sí, pues la cita para este punto es Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 21, y dice así. Aquí en mi Biblia dice: ámense unos a otros. Y dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice: amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Así que, amados, pues amémonos unos a otros, porque ese es el sello de Dios. Dios es amor. Oremos, familia.
Ok, familia, pues vamos a orar por este último blanco de oración, que es por nuestras necesidades personales. Y vamos a orar por nuestras necesidades y demostremos nuestro amor intercediendo por lo que Él ama, que es Israel, Acapulco, los perdidos que aún no tienen un encuentro con Él. Vamos a orar e interceder por esta necesidad. Y antes vamos a leer 1 Juan 5, 13 al 15. Y dice: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna, que tienen vida eterna, y estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Y aquí está diciendo Juan: les he escrito estas cosas. Y antes viene hablando de la fe en el Hijo de Dios, que si creemos en Él tenemos salvación, tenemos el testimonio verdadero que Él es el Hijo de Dios. Y está hablando todas estas cosas y dice: por eso tienen ustedes la seguridad de que todo lo que piden Él nos lo va a dar. Pero dice también antes: estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos lo que Él le agrada. Cuando le pedimos, intercedemos por lo que Él ama, por lo que Él agrada. En este caso queremos orar por Israel, por Acapulco y por los perdidos. Esto es lo que, una de las cosas, de las tantas cosas que Dios ama, y que Dios ama que oremos e intercedamos por ellos. Así que vamos a orar en ese sentido por esta necesidad, por nuestras necesidades personales también, entendiendo que tenemos que pedir conforme a su voluntad, porque eso es lo que a Él le agrada. Así que vamos a orar, familia.
Pues familia, hemos estado orando con esa autoridad, conscientes de la presencia de Dios, sabiendo que Él conoce todas nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros se las pongamos delante de Él. Sí, pues hemos tenido un buen tiempo, buen inicio en este primer martes y esperamos verlos ya el próximo martes en la congregación, y de aquí hasta que el Señor regrese seguiremos orando e intercediendo y alabando a nuestro Dios como congregación. Sí, pues que Dios te bendiga, buenas noches y nos vemos el próximo martes. Thank you.